Hola, ser divino, bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con tu lectura. Antes déjame decirte que si la lectura no aplica mucho a ti, simplemente suelta. Cuando los mensajes tienen que llegar a las personas indicadas, se les puedo asegurar que llegan. Otra cosa que nunca les digo, ¿sí? No se olviden de suscribirse, que YouTube me está reclamando. Es como que hay mucha gente que viene a ver el canal, pero que pocos son los que se suscriben, porque aparece en la parte interna. Entonces YouTube me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y me está como tirando a las orejas. Entonces le tengo que pedir, por favor, que aquellas personas que les gusta, que se alimentan de este canal y que les sirve de consejo de este mundo espiritual que me rodea a mí, sí, por favor, compartan los videos con sus amigos, familiares, y suscríbanse y clic en las campanitas, ¿sí? Muchísimas gracias. Otra cosa, me preguntan mucho cómo hacer lecturas personales conmigo. Les dejo la página web mía siempre abajo descripción y mi correo, ¿sí? Así que de ahí se mueve. Eso sí, van a tener que tener paciencia porque solamente yo trabajo o también tengo, para el caso de urgencia, mi equipo, ¿sí? Mi equipo de profesionales. También en la página web hay cursos, terapias y muchas direcciones para aquellas personas que buscan la espiritualidad sin fraude, la espiritualidad sin fanatismo, ¿sí? Por favor. Ahora sí, vamos a... ¡Va campana! Bien, ser divino. Mensaje para mi ser divino, por favor. Mensaje para mi ser divino. Y no está saltando tu energía, ser divino. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que, unida al ectoplasma del medium, ¿sí? Se forma un gran portal. En ese momento, por favor, agradece. ¡Wow! El 5 de bastos y el 4 de espadas. De copa, perdón. En los días anteriores has estado con un gran conflicto interno, en ese diálogo interior, ser divino, que a veces nos taladra la mente, ¿sí? Es como que tienes algo o alguien o una cuestión que no para de, por más que quieras evitarlo, es como cuando tenemos un pensamiento repetitivo. Es como que tú quieres abandonar ese pensamiento y no lo logras hacer. 10 de espadas al renacer. Estás camino a salir de... Ay, ¿cómo se llama este animalito que no me sale ahora? Bueno, no me acuerdo. A un león, a un niño. En la India y en las religiones hinduistas dicen que nosotros pasamos por reencarnar animales y luego cuando... ya tienes una conciencia más evolucionada, reencarnas en un ser divino, en un ser humano. Yo no sé si están así. De cualquier manera, no tengo experiencias extrasensoriales y psíquicas de comprobarlo, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo decir. Sí sé que la reencarnación existe, porque eso sí lo puedo comprobar, pero de animales no lo sé. Ahí no lo sé, porque cuando no sé, no sé. Cuando sé, se los digo. Luego tenemos la existencia, que es el mago. Es como que comienzas... Ay, ser divino. Es como que vas a comenzar, ¿sí? Vas a salir de ese 10 de espada, de un gran dolor. ¿Por qué siempre me sale en el presente un gran dolor? Hay algo que tienes que soltar. Y en el momento en que sueltes, ¿sí? Aquí está, soltar. En el momento que sueltes, tiene que ver con espadas, por lo tanto tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con un dolor de amor, me dice Clara. ¡Opa! Un dolor de amor que todavía tú crees que has sanado y estás a punto, ¿sí? Porque es un 10. Última energía, por favor. ¡Ay, ser divino! ¿Qué es esto? El estrés. Estás a punto, iba a decir, de soltar sea lo que sea que te está amargando la vida,
pero me sale la carta del estrés y me dice, todavía estás revolcándote en esa energía. Hay mucha cuestión de necesidad de actuar aquí. Clarifícame el 5. ¡Opa! Clarifícame el 5 de oros. Gracias. Bueno, me salieron todas estas cartas. Rey de bastos, 9 de espadas. Mira cómo estás. O estuviste, ¿no? En estos días pasados, o todavía estás. Estás como encarcelada, ¿sí? Pero quiero que observes que para adelante no hay nada. O sea, que tú estás viendo todo este lugar para salir. Estás viendo el poder del águila que te dice, sal de ahí, sal de esos pensamientos, pero tú todavía te sientes encerrada. De alguna manera, o en una relación romántica, o en un trabajo, o en una situación de tu vida, te sientes que no tienes coraje de salir afuera. Aquí nuevamente, estás observando la ventana, pero estás adentro de tu casa. No te animas. Quiero decirte que sea lo que sea que estás pasando, es mental. Ya sé que es complicado, a veces no podemos controlar los pensamientos o los miedos, ¿sí? Pero es lo que te tengo que decir. Debes superar esa mente que te está pasando, digamos, un mal momento, haciendo pasar un mal momento. Aquí continúas, ¿sí? Observando el horizonte, estás dentro de tu zona de confort, mira el sol que hay, pero en este caso ya te convertiste en un rey de bastos, o sea que estás a punto de accionar, estás a punto de tomar un movimiento. Clarifícame el mago, a ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a manifestar o qué es lo que se va a manifestar en tu vida, porque ahí tienes todo el poder como mago, como la energía del mago. Clarifícame hacia dónde se direcciona mi ser divino. Se me voló la carta. Una más. Me encanta. El as de bastos. Es lo que acabo de decir. El as de bastos en la noche. El as de bastos tiene que ver con un trabajo nuevo, un movimiento nuevo, algo que inicia, ¿sí? Pero sigo con la misma energía en la noche. Es como que no logras, por lo menos en esta lectura y en este día de hoy, no logras ver el horizonte, o sea, no logras ver más que el horizonte. No estás logrando dar el paso. Vamos a ver el estrés, el 7 de oros. Clarifícame por qué. Ya vamos a investigar cómo te puedo ayudar y vamos a preguntarle a la espiritualidad qué deberías hacer, ¿sí? Clarifícame el estrés. Hay una reina y un rey de bastos en tu lectura. Para algunos tiene que ver con una persona, una relación romántica, que hay uno que está de espalda y otro está de frente, ¿sí? Quiero que vean, ¿sí? Eso para algunos los está estresando mucho, una comunicación cero, una madre o una jefa, ¿sí? Porque la reina de bastos tiene que ver con jefas de trabajo poderosas, con líderes. O te estresa tu propio trabajo también, ¿sí? Tu propio trabajo te está estresando. Preguntando por el tema romántico, vamos a ver el tema romántico. Acá veo una pareja que está uno está de espalda y el otro de frente. Clarifícame el rey de bastos, el amor solamente. Gracias. Compromiso. Muy fuerte. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Hay una persona acá que necesita un compromiso, literal, ¿sí? Y vamos a ver. Luna de miel. Literal, literal. Compromiso y luna de miel, ¿sí? Y matrimonio. Bueno, aquí hay una persona que necesita
seguir a otro nivel con la relación, y hay el otro que no está interesado o que todavía no está en su momento. Literal. Eso leyendo literal. ¿Por qué les digo que todavía no están en su momento? Porque hay muchas cartas de espadas y hay muchas estrés, hay muchos recomienzos, hay muchos 10 de espada, hay mucho encierro y mucha necesidad de expandir. No es un día en que tú vas a expandir, es un día que tú vas a, y como te digo, meterte para adentro para tratar de encontrar este balance, ¿sí? Encontrar este balance del festejo, de qué es lo importante para ti. Más adelante viene el compromiso, me dice Clara. Viene la boda, viene la familia y viene el éxito. Pero quizá para algunos de ustedes no sea la persona indicada. Vamos a preguntar. Vamos a agarrar este tarot, que hace días que no lo agarro. Clarifícame por qué no es el momento de esta relación. Clarifícame, no, mejor me clarificas la relación en general. Clarifícame. El diablo, chicos, la pasión está, es como una relación, como una tentación que no logras soltar. Es como una tentación. Esa relación romántica estoy hablando, ¿sí? Es como una cuestión que te apasiona mucho y te tiene como esclavizada, esclavizado, ¿sí? Tú quieres avanzar, puede ser una lectura espejo. Si no eres tú, es la otra persona que quiere avanzar, quiere un compromiso, quiere una luna de miel. Y sin embargo, a ti te estresa eso. Tú quieres permanecer por el momento tranquilo, tranquila. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta situación? ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta conexión? Las cargas, chicos. Debes empezar a soltar esa responsabilidad que no te cabe, ¿sí? Porque no es responsabilidad tuya. Si el otro no quiere o si tú quieres tener tu espacio, tu tiempo, tu ritmo. Te sientes como muy cargada y muy... ¿Qué más debe aprender mi ser divino de este contexto de vida? Una carta más, por favor. ¿Qué más debe aprender? Me dice Clara que hay una responsabilidad, que te sientes como responsable de alguien. ¿Qué debes aprender? Ya me había salido el as de bastos. A ver si fue acá. Sí, ya me había salido el as de bastos. Nuevamente me repite el as de bastos. El as de bastos habla de nuevos comienzos, nuevos trabajos, nuevas pasiones, tomar decisiones, ¿sí? Significa nuevas decisiones, significa nuevos movimientos. Y aquí me dice, loco, debes aprender a que tu vida... a veces en la vida tenemos que tomar riesgos y debes aprender a dejar de llorar por lo que no fue y observar lo que fue o lo que puede ser. Debes aprender a mirar hacia adelante, ¿sí? Porque estás mirando solo lo que perdiste o lo que no tienes, y debes aprender a mirar hacia los costados, porque esta persona está llorando por este amor o por lo que perdió, pero no observa que atrás suyo hay una mesa llena, hay globos, hay amor, hay una canasta llena de abundancia para vivir. Y el loco habla de una energía que no te tiene que importar nada. El loco le importa dos carajos lo que opine la gente. O sea que debes aprender que lo que opinen los demás, el que tengas que complacer a otras personas, eso no va. Tú tienes que complacer solamente a ti. Wow. Y celebrar la vida. Tres de copas. Y aprender a celebrar la vida. Ahora sí, namaste.